Ya, estamos listos entonces para demostrarnos lo que eran las crianzas antiguamente. Y en esta fiesta, la fiesta pagana. Mucho y fue el bonita tiene el que la llevaba, ¿no? Ahora me parece que va a venir de nuevo. Y vamos también a invitar a la señora Blanca Toro otra vez que nos venga a visitar esta tarde. Estamos preparando entonces el primer número. Vamos a comenzar con la parte religiosa. Después vamos a tener un poco de chilenidad y vamos a continuar con humor campesino en la tarde. Y en la noche, el gran baile en el casino a partir de las 9 de la noche con la agrupación musical Estilo G. Fiesta pagana es una fiesta religiosa que a través del mundo es muy prestigiada por la fe y la devoción católica. De su santo que cada uno veneramos y encomendamos nuestras súplicas. Aquí nosotros vamos a presentar no solamente a un campesino, sino también desde las lejanas tierras del norte a un amigo que también ha venido a venerar a su patrona, como es la Virgen del Rosario de Andacollo. Es lo que nos ha presentado este amigo que ha venido desde el norte, don Nelson Leiva. También le vamos a presentar las danzas de don Omar con su señora, que nos va a hacer un baile de danza, danza ligera, cueca a lo divino y finalmente cueca chilena. Thank you.
el aplauso entonces para don Omar Leiva y su señora y don Nelson Leiva, que nos han venido a dar el parto de esta. ¡Ojale! ¡Parece que el amigo tiene que se lo quiere ya hasta ya ver el toro! ¡Ah, caballito ya ver, Uribe! Ya, muy bien, fuerte el aplauso entonces para Tito Uribe, que enseguida le va a pedir la colaboración porque a nuestro vecino don Misael Aguilera, que nos dejara hace algunos días. Y también queremos recordar a uno de los nuestros que nos ha sido muy difícil poder olvidar. Era el hombre que colaboraba con nosotros y andaba en todas, yo creo que cada vez que tengamos una fiesta también lo vamos a recordar. Me refiero a un amigo que desde allá arriba nos está mirando, que es un Alfonso Arco. Un amigo que todavía lo sentimos mucho y que partió y nos dejó a muy temprano. Amigo entonces de la presentación, con la artista que tenemos para recordar a estas dos grandes personas. Vamos a querer el novillo del silencio, don Luis Núñez y don Felipe Pérez. Adelante. Dele, guacho. La vez de luna extensión que va por un campeón, una reúlima vista, un jinete de un corazón, corazón que ahora late más allá de las estrellas, porque entregó en cien rodeos su valer en las encuentro, creo, la señorita Mariela Guerra Molina. Un fuerte abrazo para ella.
¿Quién las va a coronar? El presidente de Precordillera, don Gilberto Araya. El presidente del Club de Huaso, Luis Rojas. Sí, usted es bueno para coronar reinas, don Luis Rojas, presidente del Club de Huaso. Por ahí viene la señorita, la corona. Se evita atrás de las coronas, pero en botella. La señora Denise viene con las coronas, ¿sí? Ya, con todo entonces, para seguir avanzando, vamos a bailar nuestra danza nacional. El presidente de Precordillera, don Gilberto Araya. Luz de Huaso, presidente don Luis Roja. Y don Mario Cortés, presentando al grupo Entre Ríos. Y don Lisandro Quiroga, por Luz de Huaso, del Pato, va a bailar nuestra danza nacional. Y también coronamos a la señorita Tiare Mura Castillo, representando al Club de Huaso El Vato. Un fuerte aplauso también para ella, coronada por don Luis Rojas, presidente del Club de Huaso El Vato. Eso es muy cierto, tormento del alma. Los sentimientos ahí sí, a ti me españoles. Ya. Tenemos las tenías de los mapuches, de los indios. Aquí. Tenemos sombreros de la época antigua. Tenemos pelucas. Tenemos distintas clases de tenías, de cacique, de todo eso. Tenemos monturas mexicanas. Tenemos un caballo minero. Tenemos acá carátulas de guanaco. Tenemos sombreros de espantapájaros. Tenemos un sombrero de campesina y así sucesivamente vamos llevando. Tenemos acá cosas que usan los mapuches, por ejemplo las armas que usaba Lautaro. Tenemos acá caretas para bailar el pavo. ¿Ah? Tenemos acá la cabeza del chupacabra.
tenemos el chupacabra acá colgado, acá está, tenemos una guitarra, tenemos ciertas tenías, tenemos los premios para que la gente se motive y todo por lo de don Gilberto, que nos coopera con su trabajo y después los vende a un precio razonable para los premios. ¿Cómo se hacen con todo este material? ¿Cómo lo han hecho con todo este tiempo? ¿Cómo han ido armando su historia? ¿Cómo han recopilado su historia? Bueno, la historia, según la historia que nosotros tenemos, es que si nosotros hacemos un cuadro de bandido, tenemos que juntar cosas y antecedentes, cómo era la vida de los antiguos, de los bandidos. Tenemos ropa mexicana, ¿eh? Acá hay unas que están ya, sombreros. Sombrero de los españoles, ¿eh? Y todo esto son miles y miles de prendas que hay acá. Mire, nosotros para poder salir a hacer un espectáculo tenemos que arrendar vehículos, camionetas, todos los días, aparte de nosotros. Así que ahí sigue. Ya, y aquí estamos con el popular Kalinga, sí. Artista, chofer de micro, micrero, transportista, humorista, político. De todo un poco. Mujeriego también. Acá tenemos el traje de la leona. Ya. De salir ya. Este es la llamada la zorra niña, que era un animal, que era mitad mujer y mitad zorro. Sí. Tengo una cerámica que son. Esto todo está hecha por ella acá. Ya. Ella hace el tejido también. Ella hace sus tejidos, tiene bolsos, tiene, claro, muestra eso, este trabajo que ella hace artesanal, con pura lana de oveja. Pura lana de oveja, ¿y dónde lo vende eso? No la traía para mostrarlo, pero por estar en la actividad. La actividad no ha podido ni mostrar su posición. Ya. Pero igual ella vende, igual llega aquí. ¿Cómo se puede contactar con usted la gente? ¿Dónde la puede ubicar? ¿Cómo le puede ubicar la gente a usted? ¿Dónde le puede ubicar? Allá en los perales Ahí encuentran los tejidos, cerámica y todo el asunto. Mis tejidos, el trabajo en la greda, sobre todo para que la gente que quiera aprender. Perfecto. Sí, es como una monitora, la vez enseña también. Yo quiero formar un grupo, más que sea de unas 5 personas, y trabajar eso, porque uno solo no me cumple. Mis deseos son esos. Vale, sigamos con Kalinguita. Ahí está, grupo, ahí está, grupo turístico cultural. Este es nuestro estandarte que ya. Cuando entramos. Grupo turístico cultural Pecordillera, Río Illapel. Sí, desde el 2006. Perfecto, sígame nomás, Kalinguita. Este es mi caballito que también tengo un show con él, se llama el Chiripino. Ya. Acá tenemos las armas de los españoles. Arcabuces. Son las carabinas. Carabina. Mandada con carabina, ¿eh? Esa a mano también con el artesano Gilberto Araya. Él las ha perfeccionado. Y aquí nos seguimos para acá. Aquí tenemos. La cabeza del chupavaca. Chupavaca. Y este es el chupacabra. Salen bailando. Y este es la cabeza del chupavaca. Y acá tenemos también para las armas de los pistoleros, también creadas por el Pancho Villa. Sí, acá hay otro también. Las balas y todo. Las balitas igual son hechas de madera. Ya, perfecto. Y acá tenemos, estas son las suecas, que son los diaguitas donde jugamos, en el que se está un cuadro de diaguitas, salimos jugando con esta sueca también creada por aquí, don Omar Leiva. Acá estas ropas también, pantalones que usamos, de la época, también se usaban también para el espectáculo. Acá tenemos el traje del diablo. El diablo que recién bailó, la cueca. La cueca, el diablo. Acá también. Por acá tenemos una garrafa. La bajaste, esa es la que bajó recién usted. Sí,
Ah, esa es la que bajó ayer. Esa es la que trae para los bailes. Ya. Esos chuscos antes se usaban mucho, la gente se trasladaba de un punto a otro, no quería un chusco de eso para que durara. Y esta es las patas del chupacabra. Las patas del chupacabra. También están acá. Acá tenemos el sombrero igual. Este es el sombrero. ¿Pero que es el sombrero para los cachos, compadre? Póngaselo. Póngaselo. Claro, la cabeza del diablo. Ya, eso. ¿Te parece un amigo, mío que está en Illa Vélez? No voy a decir el nombre para entrar en polémica. Ya, hay varios que tienen. Y el que nos hace poner cachú es él. Michelle, también recopilamos cosas antiguas, como se llama. Michelle ya no sale. Este jarro, me dijeron a mí que tenía que llevar un jarro saltado. Me dijeron, ¿cierto? Sí. Pero no estaba saltado, me dijeron. Y este jarro saltado. Pero no está saltado, le dije. ¿Cómo que no está saltado? Claro que está saltado, le dije yo. ¿Por qué está saltado, Noemi? ¿Eh? Ah, está saltado. Mira que un jarro saltó. Es un jarro saltón. ¿Aquí qué tenemos, ma? Y acá tenemos lo que alumbramos en la noche. Esta lamparita, ¿eh? Lamparita ya. Ahí para tener la noche también. Cuando se lo hace ya en la noche, bendigo esta señora. La colgamos ahí, nos sirve. Ahí hay una carátula. De, y esta es una masa que usaba Lautaro. Sí, ya. Acá tenemos las semillas que usaban los viejitas para alimentarse. Para alimentarse. Ya. Acá tenemos el costal que es de cuero. Queda para guardar trigo, para guardar la harina, para guardar la deja. Por eso hay muchos que dicen harina de otro costal. Ahí está. Oiga, pero usted son... Aparte de todo lo que tenemos, también tenemos nuestra madre que los guía. Bacán, perfecto. Ella también se le rinde un homenaje a él. Un homenaje a él, la media luna. Con el canto divino que se llama. Ya. Oiga, usted...